personal reasons. I got my reasons. I'm backing up my feelings. You, no more wasting my time with you. I wish that I could rewind back, back to the days I can't get back, back to the moments that we had. Now I'm left chasing myself. Honestly, don't believe fairy tale endings. Giving you all of me, can't seem to get back. Possibly you and me, never supposed to be a thing. Costing me all of me, can't seem to get back. Girl, you used to laugh. That's fact. It's time to relax. Bueno, señoras y señores, estoy acá en el departamento de Pinamar, pero para. Hay un problema, porque estoy en el depto, pero lamentablemente no. Primero que no hay lavarropas, cosa que supuestamente había de servicio, y después que el internet, mirá lo que es. 11 megas y medio mega de subida. Mínimamente necesito 4 megas de subida para streamear. Así que bueno, una cagada. Bueno, ya pedí la cancelación obviamente, y estoy viendo de buscar otro depto u otro hotel para estar unos días acá en Pinamar, y si no, bueno, veré qué hago. Pero por ahora estoy en lo que podría decirse sin estadía acá en Pinamar, y con una cuarta escala que está siendo bastante, bastante mala y fallida por el momento. Vamos a ver cómo lo solucionamos. No tengo idea. ¿Algún otro depto? ¿Algún hotel? Ya veré. Bueno, señoras y señores, encontré lugar, encontré un hotel después de varios intentos, porque estaban muchos ocupados y algunos no tenían buen internet, así que por fin encontré uno. Estamos acá en el Hotel Mesón, donde, bueno, alquilé una piecita cerca, la más cercana al módem, para poder tener buen internet. Así que, nada, no hay nada raro. Tenemos la cama, los bolsos, quilombos de cables, epa, con el foco, hay unas cositas. Epa, ¿qué pasó con ese foco? Que no agarra. Bueno, a ver si más lejos. Ahí va. Bueno, la cama ahí. Las cositas que fui comprando. Me acomodé ahí dos mesitas. Pedí una extra, de hecho, para poder tener comodidad con las compus. Ah, un tele acá arriba. El espejo ahí atrás. Y acá tenemos el baño, que antes me pegué una duchaste ahí. Tenemos, bueno, la bancha, inodoro, bidé, una ventanita para afuera y la ducha acá atrás, acá arriba. Bueno, así es, más o menos el baño. Ah, y el espejo para ver el facha. Ya estuve dando vueltas por el centro de Pinamar, ya hice un videito, ya grabé, así que bien, contento por eso. Hoy me quedan 3 días más, así que voy a tratar de ir a Cariló en un día de estos, y después los otros, bueno, pasear por el centro, tomar algunas imágenes más. Abrazo grande y hasta la próxima.